Las Tres Bambinas, el rico sabor del pan tradicional. Delicias para compartir en todo momento. Estamos en el Club Gimnasia, en los minutos finales de las 24 horas de natación. Y así lo vivimos, con la cámara de 100% Pergamino. Una vez más, un año más. Dale, corre, corre que llega, corre. ¿Contento? Muy contento, lindo evento. Mirá, la gente está contenta. En esta segunda edición, en el campo de Deportes del Lobo. Último minuto de nado de esta segunda edición de las 24 horas. El agradecimiento a todos por haber participado, a la Escuela Municipal, al Instituto de Obreros, al Club Alba Provincia, al Club Guinajá. Un saludo también para el profesor Guillo Calcaño, que este año no pudo estar presente, pero que el año pasado inauguró nuestra primera edición. ¿Qué pasa, Junín? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, ¿vos? Vamos bien. Primereando, ¿no? Otra vez. Ya estamos, ya estamos. ¿Sí? Ya lo tenemos. 100% Pergamino. Me pongo de pie, ya estoy de pie. Maestro, su nombre. Mirá, lo compro, profesor. ¿Qué te parece esta actividad? La creación de tu amigo Guille, ¿no? Fundamental, de hecho, la que todo el mundo aprenda a nadar, porque el que no sabe nadar se muere ahogado. Sí. Es algo que es un seguro de vida. Y así te pasó a vos cuando eras chiquito, ¿no? Exactamente. Allá en calle Pedro Torres. Hice un canal en Pedro Torres. Ahí casi me muero. Sí. Partí de eso, arrancamos. Todavía sigo tratando de aprender a nadar. Patricio, tu presencia acá enaltece este evento. Creación, como decíamos, de Bici Calcaño, que le mandamos un saludo. Exactamente. Esto es gracias a vos por apoyar y difundir este hermoso evento. Bueno, nos debemos una charla mano a mano en cualquier momento. Gracias por estar. Fenómeno. Patricio de Tario, fenómeno. ¡Oh! Sar Robledo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Bien? ¿Estuviste fiscalizando anoche? ¿Cómo? Fiscalizando, ¿viste? También, fiscalizando, sí. Nada más, el último minuto. Bueno, contenta. Por haber ganado, se va a llevar un voucher. Un almuerzo, un día domingo, una merecida. Bueno, lo mejor. Chao. Empezamos la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 24 horas. La profe de los tatuajes. Segunda edición completada con éxito. Para Guille y la familia. Que no está, pero de alguna manera está acá. Sí. ¿Eh? Está presente, obvio. Sofocado, cansadísimo del esfuerzo que he hecho en estas 24 horas. Mirá cómo se ríe. Mirá. Muy bueno, la verdad que bárbaro. Sí. Espectacular. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Cómo está la Bristol? Diego. ¿Eh? No, bien. A ver, mejor. Las 24 horas de natación. Laboratorio óptico Pablo E. Obriel. ¿Bien decís vos? Pablo E. Obriel. Obvio. Ellos son de Pablo Obriel. Obvio. Avenida de Mayo 553. Hey, how are you? Very well, thank you. And yourself? I'm very pleased to be in Argentina and Pergamino. Es especial. Se fue venir de Inglaterra, pero mira la que te pusiste, la guerrilla. No sabes, loco. ¿Bien? ¿Contenta con las 24 horas? Bien, un éxito. Sí, sí. La segunda temporada ya vi. Hola, Guille. Pablo. Levito, ¿cómo estás? Quedamos con las imágenes de lo mejor de estas 24 horas de natación por segundo año consecutivo en el Club Gimnasia y Esgrima, allá en el campo de Deportes del Lobo. Con gente de todos lados, podemos decir que esto fue una vez más un éxito. La copa la ganó Junín.
el año que viene pueden ser los tricampeones y llevarse la Copa Challenger para allá, para su ciudad. Pero el reconocimiento y el saludo afectuoso y cariñoso de siempre para este gran señor, para este gran profesor, el mentor de las 24 horas de natación. No pudo estar presente, pero como decíamos hoy, de alguna manera estuvo todo el tiempo. Se llama Guillermo Calcaño. Y después de nadar las 24 horas de natación, qué mejor que descansar en el mejor colchón. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en Avenida Belezar Fiel 599, Pergamino. La Madrileña, del desayuno a la cena. Y de Avenida e Italia nos vamos a Almafuerte y Ramón Raimundo. 66 familias de Pergamino dejaron de esperar, en muchos casos también, de sufrir, de pasarla mal, porque el sueño se hizo realidad, porque lucharon, y vaya si lucharon, porque muchos pensaban que perdían la casa, que perdían también ese dinero que habían confiado para tener su vivienda. Pero el día llegó y ahí estábamos, con la cámara de 100% Pergamino. Felicidades. Gracias. Contame, ahí viene. Vení, Gordi, vení. ¿Ya entraron a la casa? Sí, ya entramos. ¿Cuándo se mudan? Hoy a la noche ya nos venimos a dormir y después vendremos. Hoy es una noche, hoy es un día. Hoy es el día. El mejor de adero de Pergamino y toda la zona. ¿Lo van a tener acá en el barrio? Sí. ¿El de adero? ¿Cómo te llamás? Hugo, sos famoso acá. La gente se saca fotos con vos, te pide autógrafo. ¿Cuál es el diario que más se vende? La Piñón. Tenés clientes fijos, me imagino. Sí, todo. Y ahora vas a tener clientes nuevos, que son los vecinos de este barrio. Sí, todo. A ver, grita, dale. ¡Diario, diario! Bueno, el sueño de la casa propia. Sí. Porque en algún momento habrás pensado que esto lo perdía. Sí. Se quedó ahora. Alberto. 3 años. Seguí así. Bueno. Seguí subiendo videos, que te seguimos mirando. Bueno. Un elogio para nosotros también, nos merecíamos, de gente y amigos que siguen 100% Pergamino. Y nosotros, hablando de amigos, seguimos compartiendo momentos especiales en la mañana del viernes 8 de febrero de 2019, en la esquina de Almafuerte y Ramón Raimundo. Muy feliz. La verdad que es una felicidad enorme, enorme. 11 años que viene luchándola, que ella, bueno, eligió esto, ¿entendés? Luchar por su casa. Y acá está. Ahí le entregan la casa. ¿Van a entrar ahora? Ahora sí, tenemos una casa. ¿Qué sentís de venir? Una emoción grandísima. Momentos únicos, momentos inolvidables entre Omar, Yoli y su hija Evelyn. Un abrazo para toda la vida y una casa para toda la vida. Un sueño hecho realidad. El objetivo del trabajo de vivienda en Pergamino lo marcó la gobernadora a los pocos días que asumimos. Ella en una carpeta tenía bien marcado que teníamos 214 viviendas prometidas y no entregadas. Un barrio paralizado y un barrio sin iniciarse después de haberle prometido a nuestros vecinos durante un tiempo prudencial que se le íbamos a entregar. Con la abuela. Vos que hablás tanto en el kiosco. Hablame ahora. ¿Trajiste a la abuela para la inauguración? Sí, traje a la abuela para la inauguración. Y verla del kiosco es mi hermana, por lo general. Bueno, la que todo el mundo conoce es mi hermana. ¿Qué sentís? Nada, mucha emoción, muy contenta. Muchas gracias. ¿Esperaste mucho? Sí, mucho. Mucho. Y cuando te dijeron que esto se iba a dar, pues en algún momento habrás tirado la toalla, ¿o no? Sí, en realidad la que siempre estuvo atrás de mi mamá. No, ella nunca tiró la toalla, nosotros por ahí sí, pero ella siguió siempre. Bueno, ¿y la abuela qué dice? Yo digo que se puede. Todo se puede. Gracias, muchachos.
mucho. No, por favor. Muchacho, como dice muchacho, el muchacho. Muchacho. Bueno, ¿y usted qué siente, la mamá? Contenta. Contenta que se les haga realidad este proyecto a los chicos. ¿Le habrán pasado mal algunas noches? ¿Habrán sido años por ahí de lucha, de acostarse a dormir y no poder pegar un ojo y decir, pusimos una plata y la perdimos, esto? No, pero hay que estar en positivo y ver que hay que ser perseverante y que se puede. Gracias, ¿eh? Se puede, se puede. Todo se puede. Y si lo dice la abuela de la familia, que de la vida, de lucharla y de seguir de pie, sabe, ¿eh? Todo se puede. Para adelante siempre, tres generaciones. Ahí las vemos, tres hermosas mujeres y una casa propia que se merecen por tanto trabajo, por pelearla. Ojalá, y seguramente va a ser así, la disfruten mucho. Pero hay más testimonios en la mañana del viernes 8 de febrero, como decimos una vez más, en una mañana inolvidable. Demasiado. Pero llegó el momento, llegó lágrimas, el día. Lágrimas, lágrimas. Sí, llegó el día. ¿Cuántos años esperando? Desde el 2011. O sea, 8 años. Nosotros igualmente entramos en una segunda vuelta, digamos. Uh-huh. Así que sí. ¿Y pero en algún momento pensaste que perdías la casa? Y pensamos en un montón de, digamos, en un montón de opciones, de cuestiones, de pensar, de decir, bueno, renunciamos, hasta acá llegamos y empezamos a buscar otra cosa. Bueno, después con la llegada del baby es como que todo se modificó, cambió y bueno, Batallanés, el intendente han gestionado algunas cuestiones que estaban un poco paradas y bueno, y gracias a ellos pudimos tener las cloacas, que era también una de las cuestiones que uno, hoy por hoy, hay servicios básicos o situaciones en que, más teniendo chicos chiquitos y todo lo que conlleva un nivel medio de vida, porque somos laburantes y vivimos para poder estar un poco mejor cada día. Ah, sí. Porque a partir de hoy va a empezar a tener vecinos. Gracias a Dios, va a empezar a ver el movimiento en el barrio. Bueno, chao, chicos, chao, chao. Chao. Bueno, muy felices, muy contentos. Ahí tenemos nuestro hogar, así que vamos a ver qué pasa ahora. Sí, mira qué felicidad que tiene, entendida todo. Sí. Que ya está conociendo su nueva casa. ¿Cuántos años esperando? ¿Mucho? ¿Pasaron por todo? Sí, sí, sí. 12 años, así que nada, no, la ilusión siempre la tuvimos, así que bien. La ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Ahora sí. Entraron. Un poquito, vayamos. Ya, bueno, pero vamos a pedir permiso para permiso. Mostrar un poquito el. Adelante. El lugar. Un lugar. Acá está la cocina. Ajá. Escuchame, ¿vos cocinás algo o cocina tu señora? Mi señora. Ah, cocina muy rico. ¿Especialista en qué? Milanesa. Milanesa. La cocina acá. ¿Y escalera, man? Sí. Segundo piso. ¿Los abuelos acá? Sí. ¿Dos baños tiene la casa? Tiene dos baños. Uno arriba y el otro abajo. ¿Y esta va a ser la piecita de ella? Sí, señora. ¿No? La que va a crecer. Esta la pisa usted. A disfrutar las felicidades. Ya son felices, ya veo. Que sean mucho más todavía. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. 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 Una felicidad muy grande. La verdad es una felicidad muy grande hoy tener en la casa propia un sueño hermoso. Así que bueno, que la disfruten y les deseamos lo mejor. Bueno, me imagino que va a haber un asado y una fiesta, hay que celebrar. Lo único que le vamos a pedir es que hagan el parrillero lo más rápido. Ah, sí, eso no puede faltar en ningún lugar. Así que bueno, por supuesto. Bueno. Por supuesto. Bien argentino. Bueno, muchas gracias, chicos. Chao. Bueno, nos vamos de otra casa donde hay mucha felicidad. Este nuevo barrio. Familias y un sueño hecho realidad. Y para hacer realidad los sueños, nada mejor que dormir en el mejor colchón. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en Avenida Belezarfiel 599, Pergamino.
Domingo de clásico, vuelve Argentino, Gimnasia en el Federal. Arriba el resultado. Ah, gana Gimnasia. Gimnasia, obvio. Siempre dije que gana Gimnasia. ¿Salimos la sábado? Está, no, ¿Lesionado? Un accidente, casero. Pero bueno, tenemos que pueda reponerse y volver. Bueno, podés apostar por Gimnasia tranquilo. Sí, ¿apostar por Gimnasia? ¿Cuándo yo no aposté por Gimnasia? Bueno, Miguel, ¿vos cómo lo ves? Argentino para llevar la contra. No es cualquiera. Miguel, de Pergamino, viviendo en Buenos Aires, venís cada tanto, ¿cómo ves la ciudad? Igual que siempre. ¿Cómo la viste siempre entonces? Tranquila, demasiado tranquila. Claro, vos allá en Buenos Aires, ¿fuiste normal siempre? ¿Normal? No. Arrancaba Comercial Nacional. Ah, normal, yo te vi en el normal, pero vos qué ibas, te metieron en el normal. Y bueno, había linda señorita. Ahí estamos en el Socio Fundadores. Gimnasia va ganando, Juanpi, con todo, alentando al Lobo, pero esto se va a dar vuelta en cualquier momento. Ahí lo vemos a Pérez, que fue mencionado hace pocas horas, como la promesa del Federal. Y estamos atrás de la tribuna. ¿A quién vamos a ver? Atención. A Bruno Crivelli, exjugador de Gimnasia. Un ratito vamos a hablar con Bruno Crivelli después del partido. Ex jugador de Gimnasia en la Liga Nacional, ha surgido de las inferiores del equipo Mensana. Y el partido sigue y Gimnasia está arriba por unos cuantos puntos. Argentino busca, busca y va. Está siendo de local. El tanteador está 70-63 a favor de Gimnasia. Restan 5 minutos. Parece que el Lobo se va a quedar con el triunfo, con el primer clásico del año, pero no va a ser así. Porque en 2 o 3 minutos, Argentino lo alcanzó y lo dio vuelta en su propia cancha, en el Socio Fundadores y para quedarse en este torneo federal con el primer clásico del año. Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien, Avenida de Mayo 553. Sí, para ver mejor este partido y para ver mejor la vida. Óptica Obrien, y empiezan las clases en menos de un mes. Copilibro te acompaña con todo lo que necesitas en tu vuelta al cole. Y ahí vamos a estar como cada año. Copilibro, Mitre 641. Argentino le ganó a Gimnasia en un partido parejo, donde el Lobo había sacado una buena diferencia de 9 puntos, faltando 5 minutos, pero como veíamos, Argentino lo alcanzó, lo dio vuelta y se quedó con el primer clásico. Estamos con Bruno Crivelli a la salida de la cancha. Mirá, sí. Toda la gente. Y acá, bueno, mucha gente está haciendo esfuerzo para que se vuelva a esa época. Pero bueno, uno deja todo eso y creo que deja eso. Muchos recuerdos y hasta nostalgia da. Bueno, inconsciente, decía vos. Hay que ser un poco inconsciente. Entrar a la cancha despachatado, no tener coraje. Se viene Chufo, ¿qué hace? Sí. Es cualquiera. No, con un jugador de liga. Por eso hablá con un señor que sabe de básquet. Claro. Yo te vengo a cargar simplemente porque te vengo a ir. Se metió en el medio de la entrevista, Chufo. Este folclore de Gimnasia y Argentino, que se lo toman por ahí muy a pecho, pero que es lindo porque mantiene vivo el deporte, el básquet en la ciudad. Sí, está bueno. Si bien en la época nuestra le ganábamos siempre, pero... Obvio, eso no. Está bien, eso es verdad, pero bueno, sin merecer lo que hacía Argentino, lo que hacía Comunicación, lo que hacía Sirio, sí. Lo que uno viene escuchando también, lo que ha hecho Sport. Que ha sacado jugadores, por ejemplo. Exactamente, entonces todas esas cosas hay que tomarla en cuenta. Lo que sí hay que concientizarse de que trabajar. Los chicos se tienen que concientizar de que todo esto hay que trabajarlo. Sí, si no, también la cabeza. Vos llegaste a jugar en Liga, y lo vuelvo a decir, sí. Pero yo... Que hemos ido desde el jardín de infantes hasta que nos perdimos en el colegio. Obvio. Vos ibas en tus ratos libres siempre a perfeccionarte, a tirar, siempre hacías un poco más de lo que hacíamos el resto, por eso el resto nos quedamos donde nos quedamos. Aparte del talento, el trabajo. Obviamente, creo que en todos lados, en el estudio, en su trabajo personal. Justo estábamos hablando acá con el gringo del cabo, lo mismo. O sea, íbamos al club y nos quedábamos y tenía que ir a entrenar a las 3 de la mañana y a volver a las 3 de la mañana y nos quejábamos. El técnico nos decía algo y era eso lo que teníamos que hacer. Qué sé yo, hoy creo que el básquet ha cambiado mucho mi punto de vista, no sé qué decir, ni para bien ni para mal. Pero, ¿es otro básquet? Pero bueno, para mí sí, otro básquet. ¿Qué diferencia hay con el básquet? Muy, muy rápido, muy tecnoso. Me parece que hay que pensar un
poco más, falta eso. Mucha gente tiene mucho físico, muchas habilidades para jugar, pero me parece que a veces falta poner una pausa. Creo que le pasó a Gimnasia eso cuando le sacó 7-8 puntos faltando 5 minutos. Una pausa ahí con un par de ataques. Pero bueno, es así, se juega así a este ritmo y hay que, ¿cómo se llama? Hay que acostumbrarse a eso. A la época en que estamos. Chufo, me está acosando. No, simplemente decirte gracias. Gracias por ser hijo mío, porque de verdad es un placer que sean hijos nuestros. ¿Tenés alguna duda de algo? No, creo que no. Bueno, escúchame, ¿cuándo comemos el asado de la final? Sí, sí, tenía una duda. ¿Cómo quedaron en la tabla? No, no importa, la verdad, nosotros salvamos el año ganándole a Gimnasia. No, tengo esa duda, ¿cómo quedaron en la tabla? No, salvamos el año ganándole a Gimnasia. Ah, se cuelgan de las tetas nuestras, como diría. Porque salvan el año con nosotros. Sabés que no, porque vos sabés bien que no. Bueno. Y te lo digo, porque me estás debiendo el asado del año pasado. Chao, hija, pará que te van a dar. Vení. ¿Me estás debiendo el asado del torneo del año pasado? ¿Sí? Dos asados ahora. Por Boca, porque sos hincha de Boca, también me estás debiendo el asado. Así que a ver cuándo arreglamos el asadito. Chufo, te pregunto, ¿cómo van en la tanda? Me tengo que ir. No, no se interesa. ¿Qué opinás de lo que se está hablando ya? ¿De qué es lo que se está hablando? El equipo de la ciudad de Pergamino. No, yo me mantengo al margen. ¿Qué opinás? De verdad me voy a mantener al margen. No, te hago otra pregunta, vos que estás argentino. ¿Siguen jugando después de cuando termine el campeonato este? Y yo creo que si se arma un equipo de la ciudad, puto. Si se arma un equipo de la ciudad, no conviene ni a Gimnasia ni a Argentino jugar un torneo federal. ¿Lo vas a preguntar del equipo de la ciudad? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Te pregunto? Sí. Es una bomba. Es lo que queremos. Sí. Bueno. El día que la desactiven esta ciudad. ¿Me vas a decir ahora? El equipo de la ciudad, lo dejamos para la próxima peña. ¿Vos sabés qué? Estoy en contra. Y seguir esta. Pero bueno. Y no. Es lo que me parece a mí. No me quiero opinar una cosa. Te pregunto la otra y me está bien, el equipo de la ciudad. Está bien, seguro. ¿De qué quedamos? Te repito, es bueno. Como que. No, si arma un equipo de la ciudad es como que los clubes. Medio van a tener que desaparecer. Por ahí un día estamos gritando los dos. No tengo duda. Fede también me gasta. A ver, por ahí un volvemos siempre a lo que te dije. Estamos gritando en el mismo tablón para el mismo equipo. En una oportunidad, yo en una de las peñas que hicimos, te dije que yo he ido a ver a Gimnasia en la Liga Nacional. Y volvemos con Bruno Crivelli hablando de la Liga Nacional A de Básquet. De muchísimos partidos. ¿Te acordás quién te dio por primera vez la entrada a la cancha? ¿Cuándo debutaste? En el Mar del Plata, Pedro Escanay, contra Quilmes. Pedro apostó siempre. Obvio. Sí, eso la verdad, hay que reconocerlo y agradecido. Y había un grupo muy bueno, muy estimulado, que tenía mucha hambre de progresar y de hacer cosas buenas. Y bueno, Bruno era uno de los que integraba ese grupo. Entonces, uno se jugaba por ellos en los momentos críticos de los partidos. ¿Jugaste desde el 91? ¿Ay? 91 al 94, te dejó la Liga Gimnasia. Atención, esto es historia. Este es el último segundo de Gimnasia en la Liga Nacional A de Básquet. A pesar de ganar este partido frente a Pico, 93 a 91 el encuentro, repone Pico. El Lobo no iba a seguir en la Liga. Y ahí están los relatos de Willy Chalón. Bruno Crivelli le dice que vaya a marcar a número 5 a Baudraco. La pide Parker. La pelota es para... Ariel Rodríguez. ¡Ganó Gimnasia! ¡Ganó el Lobo, señor! ¡Y Gimnasia es de primera! Y si mañana tenemos un equipo representativo, llamale Gimnasia, llamale quien vos quieras llamar, o Ciudad de Pergamino, como se llame, seguramente vamos a ir a la cancha. Está bueno ver básquet de nivel, ese nivel. ¿No sería lindo que estemos todos gritando un día para el mismo equipo? Bueno, qué sé yo, supongo que sí. Supongo felicitaciones, que sí. Fede, felicitaciones. Gracias, Felicitaciones por el triunfo. Está bien, teníamos que volver al triunfo, veníamos en la colita, venimos en la cola de la tabla y necesitamos ganar un partido. La verdad que fue lindo el partido, un poco flojo el arbitraje para los dos, la verdad que una lástima porque por ahí opaca un poco el clima del partido, pero bien, lindo partido. Después te voy a dar todos mis motivos. O si querés, para la próxima, sí. Perdón, ¿puede ser que te haya visto tomando una cervecita con Bargiano en una cervecería? Me pongo de pie mi amigo Guillermo. Aunque no está famoso. ¿Te vi con él? ¿Puede ser? Lo quiero mucho. Pero él está a favor del equipo de la ciudad, yo no. Pequeña diferencia, eso no quita el sentimiento. Lo hablamos en la próxima peña, ganaron bien. Sí, ganaron demasiado, lo necesitaban. Levantaron, remontaron 8 puntos que iban atrás, sí, bien. Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, Fede, ya hablaremos en otro momento, pero te voy a ver a Braxel mientras con una patita de tablera. Obvio. De básquet. ¿Cómo es? ¿Venís a Pergamino? Espectra. La casa auto y la pata de ternera es el arte. Dale, Diego. Chao, papá. ¿Nos vamos a comer a la madrileña? Vamos. ¿Vamos a la madrileña? Sí, ya está. Vamos, ¿no? Pata de ternera. Hoy no hay pata de ternera. Dejémonos hablar de básquet, vamos a la madrileña, que se morfa espectacular, boludo. ¿Cómo hablas de chicas? Y sí, nos fuimos a la madrileña y después taza a taza, cada uno a su casa y a descansar en el mejor colchón. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en Avenida Vélez Arfiel 599, Pergamino. Verano a pleno en el campo de deporte de Gimnasia. Están muy contentos todos. Hablamos con el presidente, con el vice, con vos, Chiche. Vemos caras de felicidad porque está siendo un éxito este verano 2019. Pero, ¿qué es lo que se viene en una semana? Exactamente, hoy es sábado. Sábado que viene. Sábado que viene. Folclore acá en el club. Contame, porque me vuelvo loco. Música argentina. Primer festival de canto y folclore, Gimnasia 2019. Bueno, esto es una iniciativa de una de las mamás del grupo de chicos de básquet, junto con Darío Arlego, que le trajo la inquietud. Y bueno, nosotros como institución, a través del presidente y de las distintas subcomisiones, lo que hicimos es darle un poquito de cultura al campo de deporte, que no solo sea cultura. Hoy, bueno, terminaron las 24 horas y ya para el próximo sábado le metemos canto y folclore. Bárbaro, no solo cultura deportiva, también artistas van a estar acá. Sí. ¿Quién hay números confirmados? Sí, hay más de 26 números confirmados entre ballet y grupo de canto. ¿Pero a qué hora arranca todo eso? Va a arrancar a las 20 horas. Vamos a las 6 de la mañana acá de fiesta, porque tantos grupos, tantos. Hasta que termine. Y lo que sí va a empezar, o sea, empieza a las 20 horas lo que es el festival. ¿Te acordás de algunos números? O me fijo y los leemos acá. Después los vamos a leer porque son muchos y la verdad que no quiero olvidarme de ninguno. Y lo importante es que vamos a empezar ya al mediodía. Quien venga al festival y también todos los cantantes, los ballet, van a tener la entrada gratis a la pileta. Bárbaro, a la pileta, voy a hacer alguna nota con algún folclorista dentro de la pileta. Exactamente. Qué lindo. Veo que se están haciendo cosas todo el tiempo. ¿Se va a recaudar fondos para algo? Sí. ¿O es para una actividad nomás para...? No, esto lo estamos trabajando con tres subcomisiones, que es la subcomisión de hockey, la subcomisión de vóley y la de básquet. Cada subcomisión tiene que afrontar durante el año y bueno, para eso estamos organizando distintos eventos. Era ayudar a todo, que no solo esto es una cuestión del club, sino es para el deporte, volcarlo para el deporte. Hockey con la cancha acá que están armando. Exactamente, para las divisiones inferiores, para todo. Bueno, el sábado 9, acá en el campo de deporte y gimnasia, folclore puede venir. Están todos invitados, ¿no? Toda la ciudad. Vamos a tener los tres accesos, los vamos a abrir para que haya mejor movilidad y estacionamiento. Va a haber servicio de buffet accesible y así ver una cosa distinta, no venir al campo de deporte. ¿Vas a cantar algún temita vos? No, yo no. Pero tengo algunos amigos que por ahí se van a aparecer. Bueno, mira, yo pido que se termine la cancha hockey rápido, bueno, que es un sueño, ¿verdad? Rápido a cancha hockey. Gracias, José, por tu participación. Gracias. Se va, hijo. Bueno. Nos vemos el sábado que viene. Vamos a estar muriendo. Nos vemos el que viene, que vengan. Están todos invitados. Bien, cerra vos, José, con lo que quieras. ¿Qué sé yo? ¿Querés cantar un tema folclore? Cantá. Y agótelo. Chao. Se viene el festival de canto y folclore en el Club Gimnasia, en el campo de deporte, el sábado 9 de febrero, desde las 20 horas, con Mary Merlino ya confirmada, Cintia Villalba, Carlos Damián, Quique Picherna, Sebastián González, la Escuela de Danzas Árabes, Las Fajancitas, Rita Zumba, Amalaya Ballet de Acevedo, con la profe Cintia Galván, también Facundo Bermejo, la voz romántica, va a estar presente, Grupo Eclipsados, Daniel Danaverri y muchos más que te vamos a ir contando durante la semana. Festival de Canto y Folclore, este sábado 9 de febrero, en el campo de deporte de Club Gimnasia. Para todo Pergamino. Llegó el verano, el summer, el veranito, o como te guste decirle. Aprovecha, llévate hoy tu cero kilómetro y empezá a pagarlo en mayo.
Sí, escuchaste bien. Te bonificamos las tres primeras cuotas. Disfruta el verano arriba de tu Chevrolet y arranca el año de la mejor manera. Chevrolet. Find new roads.